Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Triste noticia para la música, fallece un gran maestro y hoy se conoce su deceso. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Falleció en la provincia de Cienfuegos el cantautor cubano Lázaro García, fundador del movimiento de la Nueva Trova, a sus 74 años de edad, según informó el portal estatal CubaDebate. Entre las personas que lamentaron el fallecimiento del músico cubano se encontró Miguel Díaz-Canel, quien escribió en Twitter que la obra de García, de marcada poesía amorosa, estuvo comprometida con los más altos valores patrios. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba también expresó su más sentido pésame a familiares y amigos del cantautor. Consagrado a la revolución y la cultura patria, nos lega su amplia y hermosa obra, declaró. La prensa estatal destacó la trayectoria artística del trovador, quien recibió el gran premio del concurso de música cubana Adolfo Guzmán en 1984 y se presentó en escenarios de México, Colombia, Ecuador, España y otros países, informó EFE. García coincidió con destacadas figuras de la música cubana como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente Feliú, Noel Nicola y Sara González, entre otros. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.